Hola amigos, disfruten de nuestra primera entrega de entrevistas e historia del Consejo. Hoy le hablaré un poco sobre la introducción histórica de nuestro pueblo y su principal atractivo turístico. El Consejo es un pueblo del estado de Aragua aquí en Venezuela, capital del municipio José Rafael Revenga. Debe su nombre al jurista José Rafael Revenga. Está emplazada a 534 metros de altitud en los valles de Aragua, colinando con las estribaciones de la cordillera de la costa, entre un punto estratégico entre Caracas y Maracay, a los que accede a través de la autopista regional del centro. Su población, según el censo del año 2011, es de 48.910 habitantes. Fue el rey de España, Carlos III, otorgó el título de Conde de Tovar a don Martín de Tovar y Blanco, y fue este noble hombre quien el 11 de septiembre de 1772 envió una mísiva a Monseñor Mariano Martí, obispo de Venezuela, para solicitar la creación de un nuevo poblado y la construcción de una iglesia cerca de las riberas del río Tuno. El cura de Turmero, Francisco Javier Siso, fue comisionado por el obispo y el gobernador don José Carlos de Agüero para que con los vecinos fijara el lindero del nuevo poblado y escogiera el lugar donde se construiría el templo. Para ese entonces, don Mariano Martí y su comisión fundan la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo el 24 de enero de 1777, que principalmente dicha iglesia no se construiría aquí en la Plaza Bolívar, sino en el sector del Mamón, de 40 varas de largo por 10 de ancho, una vara castellana de 83,59 centímetros, en obra limpia y materiales fuertes. Le cuento además que para la construcción de dicha iglesia hubo participación del pueblo campesino a través de sus diezmos y mano de obra. Esta población presenta como principal atractivo turístico la Hacienda Santa Teresa, fundada en 1796. En esta hacienda se fabrica el mejor ron de Venezuela y del mundo. Es muy conocida por sus chaguaramos y los recorridos que se realizan por las bodegas donde se añeja el ron en barrica. La economía de nuestro pueblo estaba caracterizada a principios del siglo XX en la producción de café, cacao, añil y algodón. Pero ahora tenemos como su principal actividad económica el cultivo de caña de azúcar, que sirve de insumo básico para las empresas de ron y centrales azucareros del área inmediata.